武田家滅亡後、真田信行、雪村の戦ぶりが認められ、真田家は織田信長に臣従を許された。しかし、明智光秀の謀反により、織田信長は応死。関東の北条は、この機に勢力を拡大せんと兵を動かす。信長より後進の支配を任されていた滝川一正は、主君の無念を報ずるとして撤収を宣言。真田家に対しては身体自由を言い置き、攻め寄せてきた北条を相手に退却戦を開始する。その潔い振る舞いに感じ入った真田家は、一正の退却を支援すべく神奈川で北条軍と対峙した。武田という大きな幹はすでにない。真田家の不沈はこの戦にかかっていた。真田の将、神奈川の戦い。Bueno, continuamos con la historia de Samurai Warriors 4, la historia de Sanada y eso. Y para esta partida es bastante interesante, la batalla de Kanagawa. Probablemente algo parecido, algo así, más o menos. Mirad quién vuelve para esta partida. Esta partida me parece bastante interesante. Estaba mirando a ver de qué cojones iba esta partida y muy bien por qué se nos ha unido Keiji Maeda. Wikipedia es un mundo súper interesante. Esta partida es bastante interesante porque me pareció un poco extraño, porque estamos en teoría de parte de Oda en esta partida. La cosa es que esta partida es en teoría el bando de Oda contra el bando de Hojo, ¿vale? Y vamos a meternos con los Hojo nada más que porque sí, ¿no? Esta partida bastante interesante, seguramente ahora lo comenten los personajes en un perfecto japonés que jamás entenderé, espero que digan algo de eso. Pero en esta partida, el importante aquí es Keiji. Es un poco como que Keiji viene al bando de Sanada a pedir ayuda. Sanada, que hace poco se han quedado sin líder y no saben muy bien qué hacer con su vida, están diciendo, bueno, pues venga, te vamos a ayudar, ¿no? Porque nada, además nos metemos con Hojo, que siempre es una obsesión súper grande de nuestros líderes. Y además un poco en venganza de que les mataran a... Ya ni siquiera lo voy a intentar. El hijo de Shingen Takeda, que le den por culo, está muerto, está muerto al hoyo, vivo al bollo, me parece estupendo. Ha muerto y nunca más tendremos que acordarnos del nombre. No voy a poder, es imposible. Tengo algún bloqueo mental y no puedo pensar en el hijo de Shingen Takeda, porque me debe dinero y entonces me caía mal y no puedo, no sé cómo se llamaba, me da igual. La historia de esta partida más o menos así, un poco súper súper mal informado, pero más o menos es que Keiji, ya digo, viene a pedir ayuda para defender, bueno, Nobunaga a estas alturas de la película acaba de morir. Nobunaga ha muerto. Nobunaga es un poco un problema menor. Ahora mismo está la gente pues un poco revuelta en el bando de Oda. Hojo dice, me parece una oportunidad muy buena para ampliar mi territorio y eso, porque somos señores de la guerra y si no hacemos la guerra pues estamos faltando un poco a nuestro nombre y tenemos que hacer la guerra en todo momento. Y invaden un territorio de Oda que estaba controlado, estaba vigilado un poco más bien por... Espera un momento. Kazumasu Takigawa. Takigawa es una parte, como un clan dentro del bando de los Oda, vamos, que esto estaba aquí lleno de clanes hasta arriba. Igual que Sanada era parte del bando de Oda, el clan era parte del Takeda. Lo mismo, los Takigawa estaban dentro del bando de Oda, estaban vigilando, están adyacentes a los Hojo. Hojo invaden. Y la cosa aquí es que el que está controlando esa zona, vamos, el líder, el señor de esa zona, es Takigawa Kazumasu, que es el padre biológico de Keiji Maeda. Pero Keiji Maeda es Keiji, no es... Vale, Keiji Maeda, el personaje de Keiji Maeda. En realidad se llamaba...
Se llamaba Toshimasu. Hijo del tío este Kazumasu, que vamos a... Sería Kazumasu Takigawa, tío. Pierde muchísimo el nombre. Keiji Maeda es más sonoro, más corto. Es más agradable al oído. Toshimasu... Kazumasu... No. Sería Toshimasu... Takigawa Toshimasu, tío. No suena bien, no, ya digo. Buena idea lo de cambiarte el nombre. En realidad lo sería Toshimasu Maeda. Bueno, Maeda Toshimasu, porque ordenan los nombres al revés en Japón y esas cosas. Primero el apellido y luego el nombre. Y no sé, Keiji me da mola más. Pero el vamos a defender al padre biológico de Keiji, así que va a ser todo muy interesante, muy emotivo probablemente, aunque me parece que no tiene nada que ver, pero un poco por estos, por vengarse de los Hoyo y este por defender a su padre biológico. Que luego lo adoptaron los Maeda, la historia es esa, y luego ya pues Maeda hasta que ahora... Por cierto, también hace poco, al final de la historia de Oda, aquí se juntan muchas historias. Al final del bando de... Casi al final, una de las penúltimas partidas, me parece. Keiji dice, me voy a ir de aquí, ya paso de vosotros un montonaco. Porque decidieron darle el mandato. En teoría, el heredero del clan Maeda tenía que ser Keiji. Pero dijo Nobunaga, no, me parece que tu tío es mejor, así que veste fastidiando. Y le da el clan Maeda a Toshie. Toshie y Keiji pues ya no se pueden ver ni en pintura. Keiji dice, me voy por ahí de Ronin a liar la parda con Masukaze por ahí, por los pueblos. Y me voy a hacer guerrero Kabuki por algún motivo. Y se va por ahí. Pero bueno, ya está, ya, nada más. Voy a utilizar a Keiji y a Yukimura porque sí. El tag team, el Dream Team de Samurai Warriors 2, con el rollo este que se llamaban ahí de que iban los dos junticos a todos lados por algún motivo. Ya está, historia, ver la historia. あんたね、からのモノノフだ。だが、モノノフにとっちゃ散り際こそ一世一代の見せ場。つまらねえ死に方しちゃもったいねえ。どうすれば？見せつけてやるのさ。モノノフの意地ってもんをな。モノノフの意地。 Bueno, pues nada, ya he dicho mucho más de lo que tenía que haber dicho. Podría haber aprovechado todas las tonterías que está diciendo al principio dentro de la partida, pero no, ahora literalmente ya no me queda nada más que decir. Keiji tiene su arma de la partida que le utilizamos en el bando de Oda, la única en la que apareció junto con su tío hasta que ya no se podían hablar nunca más. Y ya está, vamos para allá, maldita sea. Nada más que yo no sé cuánto tiempo he... perdido ahí de la vida de todo el mundo. Ahora la gente es 20 minutos más vieja después de irme a hablar de todo lo mucho que me importa la historia esta. Pero no sé, me parece interesante. Supongo, o sea, creo que es más o menos lo que debe ser. Que Keiji pide un poco ayuda o yo que sé, se cruza con ellos por ahí en sus múltiples aventuras. Y dice, oye, ¿me ayudáis a meterme con los Hoyos? Porque sí, dicen, venga. O sea, cualquier oportunidad de enfrentarse a los Hoyos. Hoyo, pronunciación, ni puta idea. Los tíos del Triforce en la espalda. Es buena. O a lo mejor si van a enfrentar a los Hoyos de todas maneras. Y este vio la oportunidad y se unió a ellos ahí temporalmente. Pero voy a utilizar a Keiji un ratejo. Que desde la historia de los Oda pues no lo hemos visto. Y Keiji me mola un montonaco. A ver, chicos, venid un segundo. Puerto, descubrí una... Descubrí que puedo hacer los R1 en mitad de los combos, así sin venir a cuento.
que con Keiji la verdad es que es útil, porque puede estar así tranquilamente. ¡Sorpresa! El R1 de Keiji es probablemente el mejor R1, solamente seguido por el de Shingen Takeda, que en paz descanse, de abrazar a la gente y hacer que den vueltas contigo y hacer múltiples llaves de lucha libre. Lo de coger a los enemigos y tirarlos a la mierda es una forma súper despreciable de matarlos y me encanta. Así que si tengo la oportunidad lo utilizaré a la mínima. Hay que llegar hasta ahí. Keiji está más cerca. Así que, Keiji, vas de camino. ¿Por qué estáis...? No, Keiji, vamos a ver, Keiji, mira, estás mucho más cerca. Ves para allá, anda, ves para allá. Que elegís unos sitios para ir. Que de verdad. Generalmente los NPCs tienen buena iniciativa de ir a los sitios que hay que ir, pero de vez en cuando les da por hacer tonterías. Vale, sabías que ibas a ir a una misión aquí y por eso querías venir. Vale, lo comprendo. Pero es que Yukimura ya estaba, tío. No puedes estar en todas partes. Tienes que aprender a compartir. No puedes ser tan egoísta de quererlo todo para ti. ¿Vale? Que ya, hombre, pues está un poco feo. Que estás aquí con Yukimura, que has venido a pedirle ayuda y tenéis que ser súper amigos y todo eso. Tenéis que compartir. Que a raíz de un poco de... Porque me gusta un poco ver la historia de las batallas y todo esto, ya que el juego pues no me lo permite, estando en japonés. He abierto la puerta, o sea que Yukimura también puede haber llegado aquí rápido. Pero oye, Keiji ha llegado antes y Keiji se lo ha pedido y te ha dejado hacer la otra misión, Yukimura. Tienes que dejarle un poco también. Vale, tenéis que llevaros bien, tenéis que ser muy amiguitos y hacer aquí el musu super especial. Y no lo he llegado a matar, me cago en tu padre, pero mira, puedo ilustrar lo que había dicho antes. A tomar por culo. Me gusta un poco investigar la historia de las partidas y eso. Y yo recuerdo que en el Samurai Warriors 2, la gente que haya jugado Samurai Warriors 2, Keiji, no sé, ahí se lo inventaron un poco en mi opinión. Keiji, la historia entre Keiji y Yukimura, esta que se montaron, no entiendo muy bien qué era. Que Keiji ayudaba a Yukimura por algún motivo, que sí, que puede ser en algún momento, pero aquí solamente aparecen esta partida los dos juntos y ya está. No sé qué era, y me he querido... Error mío. He querido ver un poco de qué iba todo eso, de la historia, la relación de Keiji y Yukimura. Y se me ha ocurrido poner más o menos esas palabras en internet. Así que muchas gracias, Tumblr, por las pesadillas nocturnas. Nunca más. Nunca más. No. Error mío. No sé por qué. Se me ocurrió que era una buena idea buscar en internet. Simplemente, las palabras Keiji y Yukimura juntas. No. Mala idea. Nada útil. Nada útil, por cierto, por si os lo estáis preguntando. Nada útil. Y probablemente vaya a morir un poco más joven. Nada más que por culpa de eso. Así que bien. Fantástico. Fab Fiction definitivamente es el mejor invento de la humanidad. Y nada que debiera ser erradicado de la faz de la Tierra para nada. ¿Cuánto tiempo libre tiene la gente, de verdad? La madre que les parió. Yukimura, estás un poco cerca y después... Ah, no, espérate, no podemos ir todavía por aquí. Aquí sería útil tener una Kunoichi. Venir con Kunoichi a esta partida hubiera sido bueno. Porque... Hay las rutas azules, digamos, en el mapa que se ven ahí, ligeramente en azul celeste, son rutas ninja. Que no hemos llegado a ver ninguna y ojalá las podría haber mostrado. Pero bueno, Kunoichi todavía aparece en alguna partida y vamos a tener que hacer alguna misión con ella. De infiltrarnos en los sitios. Mola que recuperen la mecánica de hay rutas ninja, que solo los ninjas pueden entrar. Y para llegar más rápido a sitios y asesinar por la espalda a la gente y esas cosas que hacen los ninjas. Que era interesante y tal, pues se puede hacer. Eventualmente lo tenemos que hacer. Yukimura, venga, te ha tocado. Vamos para adelante. No hagas pereza. Y tenemos un caballo al que nunca llamamos, que le estamos haciendo el vacío totalmente. Y algún día nos va a abandonar. Voy a ir al objetivo rápido, porque no sé si hay que hacerlo rápido personalmente por si acaso. No me gustaría que se escaparan y resultaran que no los matamos y eso. ¡Hombre, Kaihime! Estamos contra Joyo, no sé por qué pensaba... No recordaba que tú ibas a estar por aquí zurriendo.
La ruta ninja, por cierto, creo que es por ahí, que se ve ahí un sitio. Vamos a hacer ataque conjunto, ya digo, como la relación que tenemos y eso, inseparable, Kimura y Keiji, para darle un poco más de material a la gente. Pero de Dios. No pasa nada, no tenía pensado dormir esta noche tampoco. No, es una cosa que solamente hago los días pares. Y hoy no me tocaba. No creo que pueda, de todas formas. Vale, bueno, hemos matado al que tenemos que matar por lo menos. Mira, Keiji ya está ya está viendo el futuro, ya sabe dónde tiene que ir. Así que le voy a dejar a los suyos. Voy a matar a más gente que no me ha hecho nada. Para seguir subiendo de nivel. Un poco, aunque no sea, no haga mucha falta tampoco. Vale. Hay que capturar esas zonas. Sería una buena idea, Yukimura, vamos a ello. Que capturar las zonas enemigas es bueno para que luego no sean aquí, ya digo, súper poderosos, inmatables. Y a Yukimura lo acaban de encerrar. Y eso es bueno. Si capturo la zona, a lo mejor me abren. No me acuerdo exactamente. Vale, el jefe de la partida está aquí cerca, pero han cerrado todas las puertas a mi alrededor. Las X en el mapa, puertas cerradas. Keiji, creo que tenemos que correr. Coge al... no tengo puesto el mejor caballo contigo. Ah, espera, mira. Yukimura estaba viendo un poco el futuro también. Guay. Teníamos que ir a por este tío. No sé muy bien por qué, no sé qué me ha hecho. No tengo nada en contra suya, pero la exclamación en su cabeza hace que tenga que matarlo. No tengo opción. ¿Ya? Dios, tanto dramatismo, no, por favor. Quería lo que me soltabas, que seguro que vas a soltar alguna cosa. Keiji, te has saltado a uno por detrás. Y me parece muy mal. Hay que defender a este tío. A ver, está rodeado este de gente. Me parece muy mal que esto esté rodeado de gente. ¿Qué estáis haciendo con mi amigo de hace 5 minutos? Vais a morir todos de un solo ataque y ya está. Y no quiero ver que nadie sobreviva. ¿Hay alguien vivo? No, buen trabajo. De verdad. Están haciendo aquí bullate. Míralo, ¿tú de dónde vienes? Siempre tiene que haber algún tonto. ¡Wow! El R1 de este, por cierto, quita una barbaridad. O sea, es total y absolutamente absurdo. Se les fue la mano un montón, pero no tengo nada. No me estoy quejando, de coste que no me estoy quejando. Estoy a favor de los ataques totalmente descompensados y sin ningún sentido, vamos, aquí del autocontrol. Ataques descompensados son buenos. Yukimura, hola, ¿tú dónde has salido? Pensaba que ya te había matado. Debes ser otro. No es por ser racista, pero lo tengo un poco difícil para distinguiros. Sois todos bastante parecidos. No os lo toméis a mal. No es una cosa de raza. Es personalmente vosotros que sois bastante exactamente iguales todos. ¿Me habéis abierto las puertas? No, Yukimura está encerrado. Era el plan definitivo. Solamente hay que cerrar las puertas y ya no pueden hacer nada. Tenemos que llegar a algún sitio, probablemente Keiji. No sé a dónde. No me presiones, pero habría que liberar a ese Yukimura Sanada que está encerrado. Que eventualmente imagino que tendrá que morirse de desnutrición o algo. Así que no hay mucha prisa. Hay que matar a cuatro, pero es que no veo los... Hola, estabais aquí todo este tiempo. No veía las exclamaciones animadas por algún motivo. Falta de respeto, por favor, ya. No. Se ha perdido las viejas costumbres y el respeto a la gente. Estaban ahí, no sé qué estaban haciendo. Estaban mirando a Yukimura en plan inquietante. A ver si conseguían quebrar su voluntad, pero no. Bueno, ok, ya te puedo utilizar de verdad. Sin que en realidad tenga que utilizar a Yukimura todo este tiempo. Y pensaba que tenía que utilizar a ti para rescatar a Yukimura de alguna forma. Yukimura se ha rescatado solo. Por lo menos es una persona capaz. Y cuánta gente aquí que está mejor muerta que viva. Lo siento, es que cuando veo las masas estas aquí de gente, tengo que bajarme a saludar. Tengo que prestar atención a mis fans. No puedo dejar pasar la oportunidad de matar aquí tropas sin... ¿a dónde vais? No corráis. Ven, mira, por lo menos una persona. Bien, el otro también ha venido. ¿Qué me habéis dado? 4 veces cuadrado, triángulo, eso es bueno.
A la mayoría de la gente les han cambiado el cuadro de escuadro y triángulo. Este es nuevo. Que voy a mostrar eventualmente. Se han muerto todos. Pero Keiji esto antes no lo hacía. Ahora puede enfadarse contra el suelo que no le ha hecho nada y crear explosiones. Está guay. Ese ataque mola. El 4-4 y triángulo que tenía antes era un poco peor. Ah, casi. Me encanta poder cancelar los triángulos. Es una cosa que he descubierto hace poco. Que la mayoría de la gente puede cancelar los triángulos para meter el R1. Pero solo los triángulos. Si spameo cuadrado no puedo. Debo tener alguna cosa en el arma que le baja la defensa a la gente. Porque se vuelven rojos brillantes y les quita una barbaridad, por cierto. O es algo del personaje que no sé. Debería dejar de matar tanta gente. Voy a llegar a las 1000 muertes. Que eso ya es el territorio prohibido. Es chetarte demasiado. Y empiezas a sentirte mal un poco por los enemigos. Que dices, no tienen oportunidad. No han tenido oportunidad en ningún momento. Está un poco feo. Es un poco faltar al respeto al enemigo que está... Hace lo que puede. Hacen lo que pueden. No es que tampoco vayan a poder hacerte nada, pero... Por lo menos lo intentan, están ahí, hacen bonico. Creo que había otro con... No había nadie más con nombre, me lo he imaginado. Vale. Keiji ya está prácticamente ahí. Ah, mierda. Este tío, ya digo, Joyo... Tienen que llamar a Fuma Kotaru para todo. Tienen que llamar al ninja para que les saque las castañas del fuego. Claro, que ahora con el mastodonte que hay vigilando en la puerta, no sé yo si va a llegar muy lejos. Bueno, Yukimura, ves yendo. ¿Estoy contra Fuma? No, ¿dónde está Fuma Kotaro? Por esto, históricamente esta batalla, el bando de Takigawa, el tío que estamos defendiendo, el padre biológico de Keiji Maeda, pierden miserablemente. Pero me parece que no llega a morir, se van a alguna... Huyen a Nagasino, tal vez, no me acuerdo, algún sitio de estos. Pero vamos, aquí Hoyo nos revienta la boca, al contrario de lo que está ocurriendo aquí. Que está siendo totalmente injusto, no han tenido una oportunidad y va a ser más injusto dentro de poco. Madre mía, es que la cantidad de quito. Voy a coger el arma. ¡Ay, mierda! ¡Perdona! Quería coger el arma, te has interpuesto en el camino de yo y mi arma. ¡Oh, he fallado! ¡Oh, mierda! Aquí tenía que hacer algo... Una pregunta, ¿alguien lo ha visto? ¿Tenía el ninja un símbolo de esos de no atacarle encima de la cabeza? Esto va a ser muy injusto. Pero es que Keiji... Yukimura por una parte quiere venganza contra Joyo porque le mataron al líder que, ya digo, recordaba su nombre en todo momento y no tenía que inventárselo cada vez que le veía. El hijo de Shingen Takeda. Una parte quiere venganza, pero por otra parte a Keiji le están tocando al padre y eso ya pues está un poco feo. A Keiji. Mira, tengo ya 1000. Keiji él solo los ha matado a los... No puedes esperar, ¿eh? No, estás impaciente, ¿no? Mira. Madre, espérate un momento. Como tengo lo de atacar más rápido, ¿puedo cogerle al rebote antes de que caiga al suelo? ¡Toma! Abrazos bueno, no son técnicamente abrazos, pero vamos. Me estás cansando ya. Ataque súper especial. La gente no se quiere morir. ¿Dónde? ¡Oh! Objeto dorado. Tenía que haberlo mostrado un poco más, pero como es el último general en morirse, el tiempo pasa y puedo no cogerlo. Puedo dejarlo ahí en el suelo y no cogerlo sin querer. Me ha soltado un objeto y si os fijáis era amarillo, era dorado. Hay varias formas de conseguir los objetos dorados. Están diciendo cosas súper interesantes, por cierto. Son objetos raros de cada personaje. Tienes que matar. Todos los personajes de la historia lo tienen, ¿vale? Cada uno tiene uno distinto. Son objetos suyos. Ahora los veremos. Esto ha sido bastante oportuno, ¿no? He fallado la historia. ¡Ah! He cogido aposta a Keiji y a Yukimura porque tienen misión conjunta, que es la del final. No sé exactamente qué hay que hacer. La he fallado miserablemente. Puede ser con Yukimura y Keiji o con Keiji y Nobuyuki, como podéis ver ahí. He cogido a Yukimura y Keiji porque ya digo, son el Dream Team ahí de Samurai Warriors 2. Tenían la historia siempre juntas, no sé muy bien por qué todavía. Kunoichi. Kunoichi seguramente tenía que infiltrarse ahí por el salto este que había de la ruta ninja, pero he preferido
ir a lo bestia con Keiji por ahí, matando a todo el mundo y probablemente a sus familiares más cercanos, nada más que del impacto de la onda expansiva. He fallado la misión aún así, pero bueno, no sé qué había que hacer. Seguramente era algo al final, tenía que... Probablemente era no matar al ninja o hacer algo con el ninja y he dicho ¡ah! ¡Destruir! Y no lo he visto. Se me ha nublado la vista en una furia asesina y todo de repente me he despertado cubierto en sudor y sangre y todo lo que había alrededor estaba muerto y el ninja también. Seguramente no tenía que matar al ninja, tenía que hacer alguna cosa. ¡Ah! Míralo, esperar un momento. No sé nada de japonés, pero a mí nada más que de verlo constantemente, el nombre que hay en rojo es el ninja. ¡Ya sé lo que hay que hacer! Inspiración divina totalmente. No lo estoy mirando en ninguna... creerme, tampoco gano nada porque me creéis o no. El nombre en rojo es el Fumagotaro. Tantas veces que he visto el puto nombre en japonés, porque desde el Samurai Warriors 3 llevo jugando estos juegos en japonés nada más que por el ansia de no esperar a que salga fuera de Japón. Ese es Fumagotaro. Y lo que hay en lila, los dos primeros kanjis son Musu. Si veis la carátula del juego en japonés, Sengoku Musu, los dos últimos kanjis son Musu. Musu es el ataque especial del círculo. Las otras dos cosas solo puede significar, esto lo tengo que hacer con la parejita. Tengo que hacer un Musu doble para matar a Fumagotaru. Estoy súper orgulloso de haber descubierto esa tontería, que ya no me vale para nada porque la misión está hecha y no la pienso repetir, no grabándola. Me darían una misión, a lo mejor una recompensa de un arma o alguna cosa y ya está. Imaginaros que he hecho la misión y me han dado un arma o alguna cosa. Tampoco iba a ser nada especial porque estoy jugando en normal. Oye, japonés por inspiración divina, señores y señores. Que ya ha subido más niveles, me parece estupendo. Ahora le han terminado de dar el 4x juego de triángulo, que después de hacer las explosiones estas en el suelo hace una cogida o algo así, lo cual está bien. Yukimura tiene muchísimos niveles ya, le han dado lo mismo, mejorar las cosas. Armas. No está mal, como las misiones tienen más estrellas, empiezan a darme cosillas. Las cosas que están ahí sin descubrir, tienes que gastarte gemas para abrirlas, pero solamente me interesan de esas las amarillas, porque pueden darte una cosa cheta. No está mal. Ah, no me han dado ningún arma con... Es que hay algunas armas que... Hay una habilidad en las armas... Que está muy cheta, no he mandado ninguna con ella. Pues me gustaría mostrarlo eventualmente. Más dinero. Esto es el objeto de joyo. No sé exactamente qué hace, supongo que lo descubriré. Estos objetos no son objetos que se pueden utilizar más de una vez durante la batalla, pero tienen un cooldown, digamos. Tardas X en poder volver a utilizarlo. Y hay algunos de estos que están bastante chetos. Para conseguirlos creo que hay tres formas, lo estoy diciendo de memoria. Uno, matar al general. Depende, cada personaje hay que conseguirlo de una forma. Uno, matar al general sin que te quite vida, me parece. Otro, matar al general cuando estás haciendo el Musu. Y otro creo que es matar al general estando en modo... En modo como estaba con Keiji Maeda. En modo despertar, en modo Tenbu, Renbu, Cheto, lo de darle al R3 y ser total y absolutamente invencible durante un rato. Con lo del R3, vamos. Lo de parar el tiempo, básicamente. Este era de ese tipo, supongo, lo de matarlos en modo super especial. Y aún así, aunque cumplas esa condición, puede no dártelo. Es una tirada de dado, es un porcentaje. A lo mejor hay un 50%, me lo acabo de inventar, de posibilidades de que si lo matas de esta forma, te dé su objeto. Y hay objetos de estos que son bastante chetos. Quiero el de Toshie Maeda. El de Toshie Maeda, el objeto de Toshie Maeda es la cosa más descompensada del universo. Si lo combinas con otros dos objetos, ya está. Literalmente no puedes perder. Puedes estar literalmente en el modo del R3, lo de estar con el tiempo parado e invencible, toda la partida. Así os lo digo, toda la partida, si tienes un personaje más o menos ágil, y aún así, y sin ese, si combina los objetos, llego toda la partida, es totalmente absurdo. A lo mejor lo mostraré en algún vídeo para que veáis lo descompensado que está ahí, lo más desinteresante todavía, que se hace el combate, y eso, me han dado dinero y tal, además. Chichibe, Takigawa-dono wa 無事に退却されたとのこと。ですが、北条の勢いを押し返すことはできませんでした。私の力が及ばぬばかりに。だが、
真田が大名として独り立ちを果たす道は開けた。わしの夢が一つ可能たわ。信行、お前はその地を持って家を盛り立てよ。雪村、お前はその武を持って真田の戦を示すのだ。はい父上、夢が一つと言われました。他にも終わりなのですか？上田に城を建てることよ。何者にも落とせぬ真田の城な。さて俺も滝川王子を追わないとか。信長のいない織田はどうなることやら。何があろうと口折れぬ太い幹がなければこの乱世に家名は残せない。あんたは幹になりたいわけだ。だが雪村は花だね。いざとなりゃ咲き誇って潔く散ることを選ぶだろうぜ。どうした、太い幹になるんだろう。待って、戦国一の大輪の花を咲かせてやるんだな。Vale, nada más. Muy interesante todo. Pensaba que era el padre ese de Keiji, pero no, ese era Masayuki Sanada, casi seguro. Los dos primeros kanjis del nombre eran Sanada, seguro. Le estaría dando consejos a sus hijos. Eso entrará en el juego después. Las siguientes partidas ya van a ser más ahí, desarrollo, más historia de Sanada. Esto ha sido ayudar a Keiji, porque sí, no tengo nada en contra. Esta partida... Mola usar a Keiji por ahí. En este juego han optado mucho por meter personajes que van a ir bailando entre partidas. Keiji aparece en un par de misiones en los Oda, en los que servía durante la mayoría de su vida. Luego se fue por ahí de parranda, ha aparecido por aquí. Luego nos lo encontraremos borracho probablemente en alguna otra partida con otra gente. Así que Keiji ya por ahora no más, pero volverá a aparecer por ahí. Va a estar rotando, va a estar bailando por ahí. Así que nos despedimos de Keiji momentáneamente y ya volverá. Así que el próximo día más cosas. Venga, vamos a cortar aquí y nada más. Venga, nos vemos el próximo día con más Samurai Warriors. Hasta luego.